Gracias y paz, amados hermanos. Estamos nuevamente comentando otro de los vídeos que nos han llegado por las redes sociales. Este vídeo no es nada nuevo. La verdad es que seguramente muchos lo habrán visto ya. Se hizo viral en el pasado. Y es una de las cosas absurdas que pasan en la falsa iglesia. Y a eso vamos. Hermanos, ese vídeo circula por las redes. Se lo pasan los impíos, los comentan otras religiones. ¿Para qué? Para hacer burla de los evangélicos. Cosas como esta han provocado que a los evangélicos se les tache de una religión ignorante, de una religión que hace completas burradas, de una religión que además solo piensa en el dinero, en lucrarse, en iglesias que solo hablan de dinero. ¿Por qué? Porque las barbaridades que se ven en iglesias dadas a la prosperidad, a ese falso, corrupto, diabólico y satánico evangelio de la prosperidad, o iglesias desordenadas que caen en un circo y un espectáculo con cosas completamente aberrantes y alejadas de las escrituras, han provocado que la iglesia evangélica sea difamada en medio de muchos medios. Y yo quiero hacer este vídeo para decir simplemente una cosa: eso no es la iglesia. Hay que entender algo. Hay que entender algo. Poner a un local el cartel de iglesia y luego hacer esas barbaridades dentro, eso no significa que sea la iglesia. Es como si yo voy a un centro de payasos y le pongo Iglesia de Cristo en la entrada. Si dentro hay payasos haciendo payasadas, no importa lo que ponga el letrero, eso es una payasería. Esa gente que parece que ha tomado el texto de traed todos los diezmos al alfolí y habrán dicho traedle todos los diezmos a la pastora, que parece que está inconsciente, a lo mejor a esa mujer le habrán dicho mira, este mes se ha recolectado poco, ay, ay, se habrá caído al suelo, o habrán dicho unción de resucitar a la pastora y lo habrán hecho a lo mejor con no sé qué, con billetes. Yo no entiendo de dónde han sacado eso. De verdad que me lo pregunto. ¿De qué versículo habrán sacado que Pablo resucitó a alguien con ofrendas? ¿De qué versículo habrán sacado que Jesús enseñó a resucitar a las personas o a que se tiren en el suelo o a que se recojan ofrendas tumbados en el suelo y tirándolos por encima? Yo no sé de dónde han sacado eso. De la Biblia no es. Pero repito lo mismo. Si yo voy a un circo y en la entrada del circo pongo un cartel que pone iglesia y luego aparecen dentro los domadores de leones, los payasos y los acróbatas, aunque en la entrada ponga iglesia, eso es un circo. Y a eso voy. Aunque en la entrada de ese lugar ponga iglesia, aunque en la entrada de ese lugar ponga iglesia, me da igual, ¿eh? Bautista, pentecostal, evangélica, sobrenatural, de lo que quiera poner, si dentro hay esa burrada, eso no es una iglesia. Y yo hago un llamado a, por favor, a usar la cabeza, a usar la cabeza. Llamo a la razón, llamo al discernimiento, llamo a dejar de apoyar esos movimientos. Es decir, yo entiendo que tú vayas un día invitado a una iglesia o visites una iglesia o lleves poco en una iglesia y de golpe te encuentres con ese circo, con esa mujer que de golpe se tira al suelo o como en otros apóstoles de Miami que hicieron cultos de rompimiento financiero usando gente delante inflando globos o iglesias que pues llueve polvo de oro de los ventiladores, o cuando tú vas a esos lugares como aquel pastor de África que vimos rasurando los genitales de las hermanas, o todo lo que sale y lo que saldrá. Si lo ves la primera vez, yo entiendo que digas,
Vale, yo no sabía que era así, a mí me han invitado, no tenía ni idea. Pero lo que no puedes hacer es volver. Porque si tú vuelves a ese lugar, tú eres cómplice y tú eres tan culpable como esas personas. Porque eso no hay por dónde cogerlo. Ya puedes usar el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, viajar de Génesis a Apocalipsis, que esa burrada no la vas a ver. Así que para mí están tan perdidos los que hacen esas cosas en nombre de la fe, como aquellos que siguen yendo y apoyando tales burradas teniendo una Biblia en la mano y que pueden leer y saber que eso son mentiras y falacias. Así que, mientras circulará ese vídeo diciendo los evangélicos son, yo quiero levantar la voz para decir, no, los evangélicos no somos eso. Eso no es la iglesia evangélica, eso no es la iglesia protestante, y si delante de esa puerta, de esa iglesia, hay un cartel que pone iglesia evangélica, o iglesia protestante, o iglesia bautista, no, no somos eso. Esos han cogido el cartel, le han puesto el nombre, pero eso es un circo, eso es una payasada, esos son siervos fraudulentos, obreros de Satanás, son mentiras y cosas del mismo demonio. Pero eso no es la iglesia, y es lo que quiero dejar claro, eso no es la iglesia de Jesucristo, eso no es la verdadera iglesia del Señor, y donde se practiquen esas cosas, obviamente ahí no está el Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo está en un lugar, no hay circo. Hay vidas transformadas, hay crecimiento en santidad, el fruto del Espíritu se va manifestando en la vida de las personas que son transformadas a la imagen de Cristo, hay fiel predicación del Evangelio, hay conocimiento de la leche pura de la palabra de Dios, pero eso, llámalo como quieras, pero eso no es la iglesia, ahí no está Jesús y ahí no reina el Espíritu Santo, ni obra el Espíritu Santo. Pueden ser espíritus, pero no es el Espíritu Santo. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Y gracias, como siempre, por ayudarnos a compartir esto. Como saben, tanto Facebook como YouTube han limitado el alcance de las publicaciones, lo han restringido con todo lo que ha pasado, pero nos dejan publicar, así que cada vez que ustedes lo comparten es una ayuda que nos hacen llevándolo a más personas. Estamos felices de poder seguir trabajando a través de las redes con pequeños vídeos cada día, intentando tener ese contacto con personas que siguen las redes desde diversas partes de este planeta, de este mundo maravilloso en el que vivimos para la gloria del Señor y que esperamos que un día sea renovado cuando veamos cielos nuevos y tierra nueva. Así que hasta entonces, hasta que Dios quiera, hasta que Él venga a buscarnos o vayamos a su presencia, estaremos aquí. Si Dios nos lo permite, siguiendo haciendo vídeos y como siempre agradeciendo que los puedan compartir. Un fuerte abrazo desde Barcelona y recuerden que los amamos en el Señor. Pensando bíblicamente, junto al pastor Juan Manuel Vaz.